Buenas tardes, dice. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver cuánto estamos ahorita. Ahorita somos varios, somos varios. A ver, esperemos 5 minutos más y ya empezamos, Gabriel. Porque con otro grupo todo Dale. así, entraron 20 y después está repitiendo, repitiendo. Y ya les dije, ya. Que ya si entran, que o sea, los voy a dejar entrar, pero que no estén preguntando porque no es problema ni de ustedes mío porque por qué entrar tarde. Está Entonces, bien, prefiero Lisa. esperar un poquito más y empezar. Ya, por favor. Es responsabilidad. Siguen entrando todavía. Ya, listo, esperen un poquito entonces. Gracias. Son 40. No están entrando todos. Así han estado asistiendo esa cantidad a los otros cursos. ¿No se han retirado algunos ya? Los otros profesores también han anotado una baja de algunos. Sí, porque lo mismo, en el otro grupo igual ha pasado lo mismo. ¿Qué Veo será, que no? hay pocos. Como vi que en los dos grupos, en ambos grupos ha habido personas que creo que han llegado a desanimarse y hay otro que me dijo, no, mi amigo dijo que su papá le va a pagar una privada. O sea, solución, digamos. No sé. Pero bueno. A ver, lo de ¿revisaron los tutoriales que les pasé? Sí. ¿Se Bueno, yo sí. acuerdan que les Sí, dije? profe, de Excel. Uno estaba Sí. larguísimo. Pero era Larguísimo. básico, Con o sea. la pre. Y es básico. Sí, básico. Sí, pues, o sea, era lo de indicaciones de todo lo que lleva Excel. El avanzado que duraba 9 minutos era más complejo todavía de entender. Sí. Ay, ya, a ver. Acá les voy a dar para esto, les voy a pasar ahorita un link que quiero que ustedes mismos van a poder ir viendo de acuerdo al conocimiento que han adquirido de lo que realmente han llegado a ver los tutoriales. Estuve revisando mi correo y solo vi a 2 personas que enviaron. Los demás no hicieron, ¿no? Y se fueron al cabildo. ¿O se olvidaron o qué pasó? Solo he visto 2 personas. Yo iba a mandar, pero no sabía qué mandar. O sea, qué hacer. Los ejercicios de ahí, de lo que miraron los videos. En el último creo que habían ejercicios. No, era en el Sí. segundo. En el segundo era. Ah, Tal en el segundo. Solo indicaba vez. cómo hacer una tabla Esta que, dinámica. bueno, quienes ya hicieron realmente van a poder hacer esto, creo que lo voy a pasar ahorita ya. Ver, está aquí. Ya vamos a darle, bueno, 2 minutos. No creo 2 minutos por pregunta. Uno será. Son 15 preguntas, 15 minutos, 20 minutos, a ver. Le voy a pasar un link. Muy bien. Revísenlo, que ahí, bueno, no, tiene que ser 15 en realidad, porque esto, si ven por respuesta, el que sabe, chin, chin, le va a tiquear y ahí sale comprobar si es correcto o no. Ya, hasta la gente, por favor, entren en esa página y contesten a las preguntas que están ahí. ¿Ok? ¿A qué se refiere con comprobar esa parte de ahí? Ahí van a poder ver su conocimiento porque ahí está la pregunta. Bueno, es que darles a ver, siendo mala, podría darles solamente las preguntas porque tengo otro cuestionario donde solo hay preguntas y darle más trabajo para que busquen las respuestas. O sea, no, digamos. Pero aquí van a poder elegir la respuesta y si no es la indicada, igual le va a avisar, digamos. O sea, aquí el propósito es que ustedes lleguen a aprender. Y en el caso de que se equivoque, que lleguen a saber cuál es la respuesta correcta. ¿Ok?
Ya. ¿Has ingresado a la página? Sí. Ya. Eso, por favor. Hasta las en punto. Ya. Resuélvelo. Un minuto, yo sé que... Creo que es mucho por pregunta. No, mentira, perdón. Hay que leer. Algunas son cortas. Ya, sí, hasta las en punto. ¿Ya? Respóndelo, por favor. Sí, a las 6, por favor, miro lo que están escribiendo. ¿Ya?
Perdón, chicos, se me fue mi internet y se cerró la sesión. Están ahora, ¿no? Más que hace rato. Estaban 40. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, dicen. Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, listo. Ahora somos más, ¿sí, no, bebito? Ya terminando entonces de responder. Sí. Ya, ahí vémoslo. Siguen entrando. Otro compañero más, por favor, ya. Y continuamos con la clase. Para los compañeros que entraron después, por favor, sus compañeros están resolviendo lo que está en esa página. Tienen que igual resolverles un cuestionario de Excel, de lo que ya les había comentado en la anterior clase. Ya, por favor.
Listo, ya son las 6, ¿ya finalizaron? ¿Lograron acabar? Escrito algo, creo. Un ratito, profe, voy por la pregunta 13, ¿sí? Ya falta poco. Ya, vamos a elevar hasta las 10, entonces, para que todos terminen mejor. Gracias, ¿ya? Profe, gracias. Gracias, Luis. Ok, síganme, Lucía. ¿Y cómo lo terminamos? ¿Le damos a, o sea, lo dejamos ahí nomás o qué hacemos? Cuando finalicen ahí lo vamos a dejar, porque quiero que todos tengan ya ese cuento. Sin saber, casi a todos le ha hecho un todo. Ha hecho solamente como mero, ¿no? En pregunta. Sí, bro. Ya, las primeras estuvieron fáciles. Después se hizo pensar un poquito. Profe. Profe, una pregunta. ¿Eso oficina de dolor, cómo se lo puede identificar? No entiende, no entendí para nada la pregunta. Le di a la chunte. Sí, va, la chunte le di a la 8. Al marín de doping huele. La 8, la 8. Esa han hecho, pica, pica, esa han hecho la mayoría, creo, ¿no? No entiendo para nada. ¿Cómo? Están preguntando solo que han hecho así, dicen. Es solo un ejemplo, no tiene nada que ver el signo de dólar. Yo lo leo, doradito más dolarito más 3. No, no, no tiene nada que ver. Ya, ha hecho así. Bueno, miraron el tutorial igual un poco. Sí, profe. Profe, ¿no hay más banco de preguntas, profe, de todo? No, hay otro. Preguntas que lo he agregado en el... No he dado para que lo investiguen ustedes, porque eso va a ser, les va a tomar más tiempo. El objetivo de esto es que de una vez tengan pregunta y respuesta. ¿Ya? Entonces, subido al Drive lo que son las ventanas para que puedan repasarlo. Son varias preguntas. ¿Y cómo van con el tema de los ejercicios, profe? ¿Va a haber serie y todo eso o todavía? Todavía, o sea, no me han dicho nada, es pasada, todavía estaban más seguros de cómo iban a hacer las cosas. Están como, no sé si tal vez han sacado buenas noticias, supongo, no sé, pero como que están así más recelosos con ese tema de qué preguntas van a entrar, digamos. Pero de todas maneras, si yo, o sea, intentar lograr conseguirlo, digamos, ¿no? Sí o sí, tal vez sea claro, hasta la última clase otra vez y repasamos, digamos, ¿no? Tiene que filtrar información. Sacamos buenas notas, profe, todos sacamos 10 aquí. Otra vez, profe, como la otra vez. La verdad que sí, en mi grupo igual 9 de 10 fue la nota más baja de la primera examen. Nos sirvió mucho su ayuda, profe. Sí, fue la última. Contamos con ustedes, ingeniera. Por eso están más recelosos con la información, pero a ver, se va a intentar el último. Y poner en su parte, pues no ve, para estudiando que no lo dejen para la última hora. Ya, ahora lo he subido, lo tiene, bueno, le vuelvo a pasar lo del el Drive, están las preguntas ahí, como le digo, están las preguntas y las respuestas igual, para que no vayan investigando, son varias, son las que me han pasado, algunas tienen error ortográfico por si acaso, chicos, es lo que me han pasado a mí, entonces yo solamente lo he copiado. Alguna de estoy, les paso, ¿no? El link, porque algunos no lo han guardado todavía, ¿no? Sí, sí. Si alguno ya están accediendo, veo. ¿Les paso o ya no les paso? Páselo, dice, no lo he guardado. Sí, páselo. Ya, está en el mismo que dice el link tutorial. Le voy a pasar. A ver. Compartir. Vamos a ver. Ya está como modo lector. Primero, por favor. 8.
¿Dónde está? Okay. A ver. Hoy me estuve escribiendo alto, no lo había visto, chicos, lo siento, no había estado leyendo. Ahí lo estoy pasando el link. Bueno, ¿qué hacemos con ese link? Luego. De esta acá, estas ya son preguntas. Como le digo, ya están las preguntas y las respuestas para que lo repasen, para que tengan el conocimiento de eso. Son varias preguntas. Ay, ay. ¿Qué quiere que hagamos con las preguntas? Lo está rayando ahorita, ¿no? No, estaba alguno arreglando, es lo que me pasaron. Que lo repasen, que lo lean, que lo repasen, porque igual de estas son que tal vez algunas van a entrar. Entonces, teoría es harto, digamos, digo, no hay algo más pequeño como el anterior, eran 40 para para estudiar para el examen. Digamos. De este todavía banco no de preguntas. Algo formal, entonces, estoy pasando todo lo que puedo. Del banco de preguntas del 2020, profe, solo entraron las preguntas de redes nomás, profe. Sí. ¿De redes? Ah, no, no, ni idea. No sé la idea de nada. Bueno, como... O sea, pásenlo, en el caso que yo a conseguir, voy a intentar... Vamos a repasarlo, pero igual tienen que saber, tener el conocimiento de lo que hay aquí en ese. Es solamente para que lo lean, porque siempre ya da la respuesta, así que pedirle que lo envíen. Se le pobrecita. Le cortaron internet de nuevo, se lo hiciera. Fatal. ¿Quién es Rodrigo Justiniano? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada. ¿Lo acepto o no? Era no. Cristo. Leer. ¿Qué hay que hacer? Leer. Nada. ¿Cuál leer? ¡Ay! Estudiar mejor el Excel. Ah, ¿nada más? Está Excel. Obvio. Estudiar Word. Ay, buhu, anda a echarte, mele. Andame, pues. ¿Quién es el guaso que dijo eso, eh? Pero si ya está echada, dijo. Por dos. Ay. Porque me echa mucho palo a Mel. Verdad, se pasa. Yo estoy inocente. Pasa, ¿no? ¿Ustedes no pasan la respuesta, no? Después de dar el examen. ¿Cuándo han pasado la respuesta? Ahora sí, ya. Si yo pasé todo, digo lo que me tocó. Pero si pasaron al grupo, ¿no? Pasaron al grupo. Porque nadie quería hablar sobre el examen. De verdad, oye, nadie habla, son unos egoístas, todo digo tropa de egoístas. Yo le dije hasta mi nota a ustedes. Ya lo tienen, ingresaron ya al. Ingresamos al link. Sí, profe, ya ingresamos. Ya, bien. Ya está en el documento que dice el link de Excel. Ahí está en las preguntas, entonces. Ahí, por favor, para los que no sé, que todavía no lo entienden, el tema es que repasen esas preguntas porque son las posibles que también pueden llegar a entrar al examen. ¿Ya? Por eso le he dicho, no les he dado que lo investiguen ustedes cada una de las preguntas, directamente están con las respuestas también. ¿Ya? Entonces, de parte de ustedes, lo que tienen que hacer es leerlo y repasarlo. Para que se lo vayan aprendiendo, por si llega a salir alguna de estas preguntas, ya van a saber. ¿Ok? Le pedí el permiso para editar. Ah, algunos están. No, pero si le doy ahorita el permiso, van a empezar ahorita a borrar la vez pasada. No sé si fue en este grupo o en el otro que empezaron a rayar. No, aquí jamás, no pasa. Fue en este, yo soy sincero, profe, fue en este. Y fue Miguel. Hasta el final, profe. Fue en este, ¿no ves? No, yo hablo del link. Que no fue en este, le dije. Porque yo me acuerdo esa vez, dije, no, confío en el grupo, me acuerdo, dije, y cuando empecé
empezaron a rayarme la pizarra horriblemente. Es de Miguel, que nunca dijo nada. Sí, así que por ahí agarran a alguno de sus compañeros por rayado, le cambia, le pone cualquier respuesta, digamos. No, no, ingeniera, yo hablaba, sí. Yo hablaba de permiso para editar del Excel que mandó, de las preguntas, porque se me olvidó las respuestas para eso y quería ponerlas. ¿De cuál es? ¿De estas? Sí, sí, del link que mandó ahorita, ¿no? Mandó, hay preguntas, pero no tan... Solo preguntas. El permiso ahí están para las editar. Respuestas. ¿Está la respuesta? Léelo todo y vas a ver la respuesta. ¿Qué es el cuestionario básico de Excel, profe, tenemos que estudiar? Ya, describe brevemente lo que tenía que de cálculo, esa es la pregunta. ¿Ese que dice, no? La respuesta es un libro electrónico de trabajo. No, no me aparece, ¿no? Solo pregunta. Sí, ahí está. Solo que no hay... Eso es lo que tiene. Está en una sola ahí. Pregunta, ¿no? Solamente ahí dice, describe. Ya le puse negrita algo. Ahí está mejor. Me están haciendo hacer como si fueran, pues ya. Oye, así que borré ya. ¿Se borró la una? ¿La dos? La una. La una está bien. Los que son preguntas, sí tienen interrogación. Los que no son preguntas, solamente es una. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Parecía pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? En la 16, ¿cuál sería? Todito eso. ¿Cómo que 16? No, que había hasta la 15 nomás. No, qué más. Te falta el primer link todavía, Tefari. No, el otro ya fue un repaso, digamos. Ya estamos en el tercer link, ya. Tan rápido. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. Me perdí. ¿Ya entraron? Grande, Farid. Estamos listos. Veo solamente, creo que hay otro, solamente hay 28 personas de todas las que están aquí en el grupo. En sí, el link que he pasado, está la carpeta bien. Se va a entrar un documento de Word que dice link. A ver, está con el nombre del link de tutoría Excel. Ahí tienen que entrar. Parece un robot. Y ahí están las preguntas. Ah, no me sé. Habla medio intercortado. ¿Y dónde está eso? Sí, no sé. Ya entraron a... Ya entré, profe, ahí Excel clásico, tabla dinámica. Y pivot. Abajo de eso. Abajo de eso... La siguiente página. ¿Quieren entrar a ingeniería? Clarito que se lo usa en la computadora para ver video. Y de ahí. Tampoco va a ser todo fácil, pues. Sí, imagínense si le estoy dando ya con respuestas y todo ya. Está muy fácil. Así que. Sí, el objetivo, chicos, el objetivo es que ustedes aprendan, así que por eso con la respuesta. Ya depende de ustedes, como les digo, ya si lo repasan o no, porque a quien le van a preguntar es a ustedes. Con las respuestas ahí. Ya. Ya, entonces eso, por favor, eso repásenlo. Ya. Y bueno, es para que se lo aprendan, ¿no? Bueno, muchas como gracias. Como les digo, estoy tratando de buscar todo lo que ustedes encontrar o solicitar todo lo que se pueda para lo que es para el examen. Pero el banco no lo tengo. Así que de momento vayan practicándolo, estudiando esto, lo que me han pasado. Aquí ¿ya? El sistema, profe. Que no lo encuentran, simplemente entran al link y lo bajan para abajo. Obviamente. ¿Qué va a ser? Oh, que para arriba. Eso, ¿a alguien todavía le falta encontrarlo? Sí, hay Mario que quieren, si quieren lo bajan para arriba. Va a bajar abajo. Sí. Va a subir arriba. Si quieren. Por si las moscas. ¿Para abajo o bajan para arriba? Puede bajar arriba. Abajo, dice. Pero en mi celular para bajar tengo que deslizar hacia arriba. Claro. Hay que bajarlo para arriba. ¿Qué pasa? Ya. Ya, chicos, no esperamos el tiempo porque tiene que... Ya, yo los dejo entonces con esto para que vayan repasándolo. Ya.
Porque esto ya no es para que ustedes investiguen, para que estén diciendo, o sea, ¿quién sabe la 1 o la 2? Que directamente es para que ya lo lleguen a estudiar. Y la típica. Está súper simulado lo de ahora. Así que, y se lo dejo. ¿Alguna les he marcado en el... las preguntas? Pero creo que están claras ya las demás abajo en el signo de interrogación. Sí, está ahí, sí. ¿Cuándo nos va a enseñar la pregunta de razonamiento? Eso también quería preguntar. Tuve bien de lo que han pasado para el avance completo de razonamiento. Tenemos, según para la última clase, una que son, sí, preguntas de razonamiento. Según está programado para la última clase. ¿Cómo son, mamá? Que son ejercicio, pregunta, esas preguntas que a veces hacen que le hacen pensar a uno hasta 2 o 3 veces. Esas preguntas me engañó. Con el anterior examen. ¿De qué pregunta graciosa, profe? Así mismo. Me tocaron en el primer examen. Sí, pues según para la última clase está eso. Pues estuve viendo, bueno, hasta donde vi un poco de la banda, no vi las preguntas que hicieron. Pero... le digo con ojalá logre conseguirlo y ya repasar lo que haya. Disculpe. Creo que no me gusta preguntar, ¿no? Hace un poquito, porque no, yo tenía, no sabía yo de esa, de lo que me habían pasado a mí, no tenía conocimiento que iban a preguntar, sí. Ya casi está hasta las 30, ya la entiendo. Ya, no le quito más tiempo para que repasen de una vez entonces. Ya, repasen. Una preguntita, entonces. Profe, una preguntita. De la número, sí. 16 de esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta o cómo? Todo. ¿Dice? Todo. Acá, claro. O sea, la pregunta dice, identifica el tipo de dato. O sea, y ahí está mostrando el tipo de dato, uno que es numérico. Ahora, si entre los números hay, entonces el tipo de datos ya viene a ser texto. Eso es lo que está mostrando. O sea, el tipo de datos está especificando cuál es su tipo de datos. O sea, como le digo, tómelo como le dice ahí. Lo voy a marcar en grito. Por ejemplo, viene a ser la pregunta. Y lo que está al ladito es lo que tuvieron que haber respondido. Pero ya está la respuesta ahí. Si no sabe, le identifica el tipo de datos de U123981 7, es número numérico. Claro, si solamente está aquí, solamente hay puros números, el tipo de datos se llama numérico. Cuando ya hay una letra, porque si se fijan hay una X, desde ya cualquier letra que haya, ya es el tipo de datos, es texto. Para cada uno de estos. Y respuesta a todo lo que hay ahí. Sí. Chicos, le estoy diciendo eso una y otra vez. Y ya le estoy dando las preguntas con la respuesta. El tema es solamente que ustedes ahora lo repasen. ¿Y para que no estén perdiendo el tiempo en investigar cada una de las preguntas directamente, que repasen las preguntas y las respuestas. ¡Qué excelente ser! Así que eso ya. Es para que ya de una vez estudien. El objetivo, chicos, es que ustedes pasen, de hecho. Así que ya depende de ustedes. ¿Listo? Profe, filtre la pregunta. Okay. También, si puede. Cierto es. ¿Cuál? ¿No escuché bien? Ese Anderson dijo, creo que filtre las preguntas de matemáticas. ¿Quién es ese? No, ni con la matemática, que eso se... ellos solamente entre grupos, digamos, ¿no? Ellos se reúnen en pura temática, cuando toca ejecutación solamente. Así que es a repasar nomás. Ya les he dicho, si no miren tutoriales, ahí van a poder encontrar de acuerdo a los ejercicios que han hecho, van a encontrar varios, que ya algunos dicen, no, este ejercicio es más complicado y que lo van a resolver ahí mismo. Porque muchas veces uno tiene el ejercicio y no sabe cómo resolverlo. Yo así he aprendido bastante, digamos, ¿no? Un ejercicio similar y ahí encontraba la respuesta.
Yo soy muy distraído, profe. Empiezo mirando un tutorial de hacer un ejercicio y termino mirando un video de Rubio, profe. Pero el tema es que seguramente te aburre y no querés seguir mirando, pero lograr hacer eso y tienes que agarrar y decir, bueno, ya si te distraes un rato, nada. Tengo que concentrarme, mentalizarte que tenés que agarrar, ver un video sin tener ningún tipo de distracción. Ya que sea como una meta o un propósito. Haz lo mismo que hacen en el video, en el Excel. Así distraes también. Ah, claro que sí, sí. A veces de media hora a una hora es lo que uno puede tener una atención así bien y ya viene un poco de cansancio, la medio que se distrae, pero luego a veces con un receso de 5 minutos, ¿no? Trae la mente que se distraiga y otra vez debería uno seguir. Y desactivar notificaciones. La sugerencia. Y a ver, no sé quién escribió las preguntas que nos mandó Alexander. Y una pregunta. Posible pregunta que no es oficial. Profe, y supongo que el examen que viene va a ser como los días que nos tocaron, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Tiene que ser, ¿no? No han pasado todavía la fecha cuando dijeron. Pero yo pienso que va a ser 9, 30 y 31. Ahí está entonces oficialmente. No. O sea, esos días, porque esos estaba... mismos días serían lunes, martes, miércoles, digamos. ¿Va a ser lo mismo entonces? Sí. Yo creo que sí, van a estar hasta los mismos horarios. Lo que ya el martes a las 4 y 5 se va el miércoles a las 4 y 5. Mira, alguien está entrando recién, ¿qué hora son? Ni que pregunte. Ajá. Ya. No, de eso igual, de que me confirme igual lo de la fecha, yo les aviso. Todavía no han dicho. Bueno, me he reunido con ellos para ver ese tema igual. Entonces, yo sé antes, les aviso, si no, yo creo que van a avisar en el grupo. ¿Listo? Entonces, ahí terminaríamos, profe. Sí, sí, ya con esto ya, para que vayan repasando. No sé, uno de sus compañeros recién entró, pero bueno, no sé. Cualquier cosa le pregunto a su compañero, porque es muy tarde lo que ha entrado, lo he dejado entrar, pero no vamos a repetir porque ya le he repetido harta veces para su otro compañero. ¿Listo? Por ahí se le salió. No, tranquila, profe, yo le explico después. Ya, o tal vez puede ser como dicen que alguien que se haya salido, que le haya ido el internet como mí, ya está bien, digamos, ¿no? Pero no quiero repetir, con otro grupo me tocó repetir demasiado. Sí, 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 a mí se me fue el internet, estoy computado ahorita. Ah, ya. Ah, ya, súper. Sí, porque era muy tarde. Ya. Entonces, quedemos así. Repásenlo eso. ¿Listo? Sí, profe. Todos han podido acceder, no han tenido problema, ¿no? Entonces, ya. Ya, chicos, nos vemos entonces hasta la próxima clase. Repásenlo del cuestionario, por favor. Ya. ¿Listo? Gracias. Okay. Y gracias. Ya. Listo, que les vaya ya. Bien. Estudiar, por favor. Nos vemos. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Suerte. Ah, chao.